Esta es para lanzar el Plan Mejor Hogar. Es un plan que lanza la provincia y que nosotros lo vamos a activar a través de los municercas y de vivienda. Esto consiste en créditos de 15.000 pesos que se devuelven en cuotas de 500 pesos por mes con 3 meses de gracia. Este crédito es para créditos para la construcción, que puede ser utilizado para servicios básicos como, digamos, conexiones de agua, cloaca, gas, refacciones en la vivienda, en fin, es muy amplio. Creemos que es un crédito que va a ser excelente, porque la verdad que va a dar respuesta a un nicho que hoy está bastante desatendido. ¿Tiene interés? No, es sin interés. Les voy a leer los requisitos para que puedan tomar el crédito. Y esto es así, deben ser titulares o poseedores del inmueble que habitan. Con escritura, boleto compraventa, un convenio, es decir, con cualquier elemento que certifique que es propietario. El grupo familiar completo debe tener ingresos no superiores a 3 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, no tienen que superar los 30.000 pesos de ingreso. Y deben presentar una garantía propia o de tercero, que puede ser un recibo de sueldo con una antigüedad mayor a 6 meses y además no puede haber sido beneficiario del plan Vida Digna. Con respecto a esto, digamos, vieron que son mínimos los requisitos, inclusive un jubilado puede ser garantía, es decir, que es bastante accesible y creemos que va a ser un nicho muy importante. ¿Cómo lo vamos a organizar para que realmente no porque esto va a generar un impacto importante? La gente se va a tener que ir a anotar a los Municerca, y ahora el proceso se los va a explicar Lucas mejor que yo. Ellos van a filtrar la información y luego los que cumplan con los requisitos vendrán a vivienda donde firmaremos el convenio pertinente. Un tema importante decir que es ilimitado, es decir, que no hay un cupo. En este momento tenemos cierta cantidad de planillas, pero a medida que vamos a ir entregando las planillas, entregamos 100 planillas, la provincia nos va a dar 100 más. Con lo cual es ilimitado, lo cual creo que vamos a poder abastecer o atender a gran parte de la población. Todo lo que vos puedas hacer con 15.000 pesos, digamos. A lo mejor podés hacer 2 conexiones o colocar 2 ventanas y 1 conexión, en fin, en función de los presupuestos, ¿no? ¿Y eso es una demanda? Absolutamente, no solo servicios, digamos. Nosotros todos los días tenemos en vivienda gente que necesita a lo mejor unas chapas para cubrir un dormitorio o una refacción o una filtración o carpinterías.